Bueno, pues ya estamos por aquí. Saludos, bienvenidos a Mangas Verdes. Una vez más nos encontramos para conocer la última hora del medio ambiente y de la naturaleza, de las renovables, del agua, de la biodiversidad, de los residuos reciclables, bueno, de todas las cosas que nos interesa y de los cuales hablamos en este programa cada 7 días. Una vez más, lo hacemos en marcha gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos todos en signus.es. Y descúbrenos a nosotros, descubre Mangas Verdes, que hoy cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo. Y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Pablo May. Arrancamos ya, sin más dilación, y lo hacemos hablando de agua. CIRC Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. Bueno, pues van mejorando las cosas. Luego decís que somos muy optimistas, demasiado optimistas con la que están cayendo, pero van mejorando. Mira, la Comisión Europea ha reconocido los avances de España en los últimos años en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio ambiente y ha retirado 274 aglomeraciones urbanas de las 606 que habían sido denunciadas en 2015 por deficiencias. Así lo pone de relieve el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO. Ha recordado que la Comisión abrió en 2012 ese procedimiento de infracción contra España por la mala calidad de las aguas residuales. Que sí, que todavía quedan unas cuantas, eran 606 y han quitado 274, pero bueno, las han quitado. En 2015 la Comisión concretó este procedimiento de infracción en un dictamen motivado conforme al artículo 258 del Tratado de Lisboa, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y a día de hoy todavía quedan, y se está trabajando con ellas, 332 aglomeraciones urbanas en el procedimiento de infracción que recogía las deficiencias en recogida y depuración de agua residuales. Según lo que ha acreditado España ante la Comisión, solo 231 aglomeraciones, 101 casos menos de los reclamados esta semana por el organismo europeo, todavía no han terminado de adoptar las medidas necesarias para alcanzar y demostrar el pleno cumplimiento de los umbrales de calidad que recogen las directivas europeas, pero están en ello. Para mejorar las estrategias de intervención se ha preparado el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, que en estos momentos está completando su proceso de evaluación ambiental y que se espera aprobar en las próximas semanas. CIRC Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Y hablamos de energías renovables, o más bien del mantenimiento de las energías renovables, porque, claro, uno va e instala, por ejemplo, su panel solar para conseguir energía directamente del sol y ya está. Pues no está, ¿no? Estas tecnologías, como todas, precisan un cuidado concreto para mantener su eficiencia operativa y para alargar su vida útil. La Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables, AEMER, y la Feria de Zaragoza han organizado, precisamente por eso, Expofimer 2021. Será la primera feria internacional dedicada exclusivamente al sector. Y de ella nos va a hablar Alberto Ceña, que es secretario general de AEMER y consejero delegado de la consultora BETE. Le tenemos hoy en el programa. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, certificar que la feria será en diciembre, ¿no? Eso es, el 15 y 16 de diciembre en Zaragoza. ¿Con carácter bianual? En principio el carácter es bianual, aunque dependerá del éxito de esta primera convocatoria, decidiremos si lo hacemos anualmente, pero este tipo de ferias lo mejor es hacerlo cada 2 años para dar tiempo a tener novedades para la siguiente feria. ¿Y qué afluencia de participantes pensáis que podéis contar con ella? Bueno, al ser la primera feria, la verdad es que no es fácil calibrarlo, ¿no? Pero en experiencias anteriores, no tanto en mantenimiento, sino de carácter más general, fácil que llegaran a 3.000 personas las que estaban en la feria. Es una feria de 2 días y hay mucha circulación. Luego Zaragoza es un sitio
con una accesibilidad fácil, con lo cual nosotros creemos que hablar de 3.000 personas es una cifra realista. Vais a contar con las principales empresas del sector, supongo, de todo tipo de renovables, desde eólicas hasta biomasa, solares. Sí, no, la idea, vamos a ver, nosotros el objetivo es, a partir de del mantenimiento y todos los servicios colaterales al mantenimiento, abarcar toda la cadena de suministro, no solamente el mantenimiento, porque también va a haber tecnólogos que fabrican equipos, que fabrican distintas soluciones, no solamente los aerogeneradores, los módulos o los inversores o las calderas, sino también equipos complementarios como electrónica de potencia, como equipos de protección. Entonces, nuestra vocación y nuestro interés es que haya la representación más amplia posible dentro de lo que es la parte de servicios una vez que las instalaciones empiezan a operar. Hay varias ferias relacionadas con el tema del medio ambiente. Es un asunto que cada vez, por fortuna, parece que se tiene cada vez más en cuenta. ¿Qué va a hacer diferente a Expo Fimer respecto a otras ferias de este tipo? Bueno, vamos a ver, en cuanto es cierto que cada vez hay más ferias de medio ambiente, pero lo que también es cierto es que en España hay pocas ferias con un enfoque industrial. Es decir, hay un enfoque más generalista, en la cual, pues, como puede ser Genera, ¿no?, en la cual hay también stands, pero normalmente se centran más en conferencias, en jornadas técnicas. En España no tenemos la misma cultura que tiene, por ejemplo, en el norte de Europa, de tener ferias en las cuales se presentan productos, innovaciones, hay un intercambio entre los suministradores de equipos y los clientes. De alguna forma, la Expo Fimer supone un cambio, ¿no?, un cambio cultural. Hace años, en el año 2011, yo trabajaba en la Asociación Empresarial Eólica y organizamos otra feria con Zaragoza que se llamaba Powerexpo, y la idea es recuperar un poco esa cultura, ¿no?, de una feria de carácter industrial, no tan general. También va a haber conferencias, también va a haber jornadas técnicas, pero aquí lo más importante es el producto físico que se pueda tocar, que se pueda palpar. Y de esto, desde luego, en España no hay tanto, ya digo, es una actividad muy típica de la cultura de Norte de Europa, que tiene una base industrial mayor que la que tenemos en España. Es un sector que mueve mucho dinero. Hemos estado viendo los datos que habéis facilitado. El volumen de negocio ligado a la operación y mantenimiento del parque de generación renovable en 2020 se estimó entre los 800 y los 900 millones de euros, que no está mal, al año, sí, pero que podría llegar a 1.500 millones en un año más. Eso es mucho dinero. Sí, bueno, realmente hay que tener en cuenta que estamos hablando de potencias muy importantes, ¿eh? Estamos hablando en España en este momento entre eólica y fotovoltaica, biomasa, estamos hablando de 60.000 megavatios, así a bote pronto como inversión, sino como mantenimiento, como inversión, podemos estar en el entorno, claro, ha sido una inversión que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, pero estamos hablando de 60.000 millones de euros. Estas inversiones hay que mantenerlas, tienes que mantener tasas de disponibilidad altas, hay que cumplir con el plan de negocio que inicialmente se previó, con lo cual el mantenimiento es algo muy importante, y desde luego nuestro interés siempre ha sido que cuando se hace un proyecto no se piense solamente en que el proyecto se va a hacer en un momento dado, sino que hay que mantenerlo durante 30 años y además con criterios de calidad. O sea, AEMER se creó para impulsar la calidad en el mantenimiento porque había mucho intrusismo, había unos servicios que no cumplían unos mínimos requerimientos y desde luego nuestro idea fuerza fue calidad y no precio. El precio es importante, evidentemente, pero que no sea el elemento fundamental, sobre todo en activos que se van a estar operando durante 30 años y a los que se les exige una disponibilidad una alta y, desde luego, según lo previsto. Uh-huh. ¿Lo realizáis en Aragón, bueno, en Zaragoza en concreto, porque en Aragón tenéis más despliegue de elementos renovables o, bueno, simplemente porque AEMER está allí radicada? Bueno, no, realmente la parte operativa está en Madrid, aunque la sede oficial está en Sevilla. Hay dos factores. Uno, nosotros cuando se nos ocurrió organizar la feria, contactamos con distintas ciudades para ver cuál sería la respuesta, el apoyo que íbamos a encontrar, y desde luego el mayor apoyo lo encontramos en Zaragoza. Entonces, evidentemente, ante esa tesitura, en Feria de Zaragoza, ¿no? Sí. El segundo factor que también es importante es que, como he dicho antes, queremos recuperar la cultura o lo que realizamos en el año, entre el año
año 2002-2011, organizábamos una feria que se llamaba Power Expo, entonces se quedó ahí con un cierto regusto, ¿no? Decir, bueno, esto se ha acabado, en Europa sigue habiendo ferias y, sin embargo, en España, que quiere ser un referente en energías renovables, pues ya no hay ferias. Entonces dijimos, bueno, pues así aprovechamos esa cultura que se creó en su día y entonces decidimos, bueno, juntando los dos factores, la actitud muy positiva de Feria Zaragoza y la cultura que ya creamos hace años, pues nos pareció el sitio idóneo. Pues esas son las fechas, 15 y 16 de diciembre, Expofimer 2021. Bueno, gracias Alberto por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a vosotros. Mangas verdes, alegra tu planeta, alegra tu vida. ¿Sabes qué tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Cygnus. Cygnus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Cygnus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Viajando con Renat Urguat. Un minuto, un humedal. Bueno, pues no nos vamos de Aragón porque estamos en la Laguna de Gallocanta esta semana, en nuestro recorrido por los humedales españoles. La Laguna de Gallocanta está ubicada entre las provincias de Zaragoza y Teruel, formando parte de varios términos municipales: Santed, Berrueco, Las Cuerlas, Tornos, Bello y Gallocanta, claro. Aunque más que gallos, lo que vamos a encontrar aquí son grullas, porque es la parada casi obligatoria de la grulla común durante sus migraciones por España. La de la primavera comienza en febrero, finaliza a principios de marzo. Se ha llegado a contabilizar hasta 60.000 ejemplares de grullas en el considerado como principal humedal salino de Europa Occidental, en una reserva natural de 7 kilómetros y medio de longitud y una anchura de 2 kilómetros y medio, que en periodos lluviosos puede superar aguas con 2 metros de profundidad. Ubicada a poco más de 1.000 metros de altitud, está considerada la Laguna de Gallocanta como un buen ejemplo de cuenca endorreica de montaña, sin salida al mar, aunque sus aguas, que proceden de torrentes subterráneos, tienen una salinidad muy alta, 10 veces más que la del agua de mar. Por eso no tiene peces, y además en los periodos secos se forman en sus playas auténticos costrones de sal. A pesar de la ausencia de peces, cuenta con periodos en su zona, cuenta con una espectacular presencia de más de 220 especies de aves, entre las cuales destacan, además de las grullas, los buitres, las águilas, las abobillas y las fochas. De hecho, se considera este enclave el más importante de aves acuáticas en Aragón, el segundo de toda la península ibérica, solo por detrás del Parque de Doñana. Cada invierno se elabora un censo de aves que pasan por allí. La media es de unas 150.000 anuales, que no está nada mal. Pero el máximo registrado hasta el momento corresponde a 1998, cuando se concentraron en la zona hasta 400.000 pájaros. Vamos, que Hitchcock podría haber rodado allí la secuela de una de sus películas más famosas. Pero hay muchos más animales en Gallocanta. Entre los anfibios encontramos ranas, sapos, lagartos, lagartijas y serpientes. Entre los mamíferos, corzos, zorros, gatos monteses, ciervos, jabalíes, tejones, comadrejas, martas o conejos, en fin, de todo. También la flora es abundante, muy variada, a pesar de que la laguna está llena de campos de cereales, girasoles, alfalfa y maíz, pero encontramos también enebros, carrascas, chopos, pinos, serbales, almendros, quejigos o manzanos. Declarada reserva natural en 2006, la Laguna de Gallocanta es también LIC y CEPA, y por supuesto, está incluida como humedal de importancia internacional en el convenio Ramsar. LIFE Renat Urguat es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Vive en verde con Mangas Verdes.
Enfilamos la segunda mitad del mes de junio y nos fijamos en los próximos días 28 y 29, porque esas son las fechas en las que se organiza el primer Congreso Iberoamericano APETN de Naturopatía, organizado por la Asociación para la Promoción de Eventos en Terapias Naturales. Hablamos también de la naturaleza curando a través de estos medios, con dos características de especial interés. Uno, que va a ser online, así que puede asistir todo el mundo que quiera. Y dos, que va a ser gratuito. Moisés Cobo, además del director del Congreso, es patrono de la Fundación de Terapias Naturales, director del Observatorio de Osteopatía, patrono de la Fundación Europea de Medicinas Tradicionales Complementarias Integrativas. En fin, tiene tantos cargos que no lo voy a enumerar ahora porque nos quedamos sin tiempo para la entrevista. Moisés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Una cita, esta, la que tenéis prevista en el Congreso Iberoamericano, que puede resultar especialmente interesante por el intercambio de información, de terapias, de la situación que hay en España y en los países americanos, ¿no? Pues sí, sobre todo con este Congreso Iberoamericano lo que queríamos era resaltar la importancia de la naturopatía, lo que es el concepto de salud natural, pero siempre con el fondo de la evidencia científica, de los estudios clínicos y toda la evidencia que hay en base a un sinfín de herramientas que utiliza la naturopatía y en una colaboración muy estrecha entre ponentes, que son 18 ponencias que vamos a hacer durante estos días, entre ponentes de España, de Brasil, de Chile, de Cuba y de México. Países donde, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Cuba, en México, la salud natural, la naturopatía, está regulada y pertenece al sistema de salud y nadie pone en duda su utilidad como una medicina integrativa en colaboración con la medicina convencional y con todas las garantías y con toda la evidencia científica que tiene que tener las herramientas que se utilizan. No todo vale cuando hablamos de naturopatía ni de salud natural. Exacto. El lema del Congreso es eficacia, seguridad y calidad de la naturopatía. Y puede ser interesante precisamente comparar la situación en estos países pues con la que hay en España, donde en los últimos años ha habido algún acoso, ¿no?, contra lo que es la naturopatía en sí. Sí, yo creo que, el Ministerio de Sanidad y en este caso el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene que garantizar que los usuarios, el público en general, cuando vaya a utilizar la medicina natural, la pueda utilizar con garantías. Pero creo que se han equivocado metiendo todo en un mismo saco y llamándolo pseudoterapias, pseudociencias, y directamente, sin haber estudiado previamente y trabajar sobre ello, decir que esto no vale para nada y que son pseudociencias. A partir de ahí, luego, sí que es verdad que se ha establecido un trabajo donde en este momento están analizando las diferentes terapias y las disciplinas principales para poder justificar y sacar como pseudociencia las disciplinas que sí que tienen una evidencia científica y que tienen muchos estudios y respaldo detrás. Todos sabemos que la naturopatía, por ejemplo, utiliza una herramienta principal como son las plantas medicinales y que las plantas medicinales y todos los laboratorios que están produciendo todos estos productos, pues desde los últimos años se le da una importancia vital a la evidencia científica y todos los estudios que hay de esa fitoterapia, donde se ha podido determinar que hay fitoterapia que sus principios activos sí que está demostrado que tiene una eficacia y hay otras que a lo mejor tradicionalmente o culturalmente se ha ido recomendando de unos a otros, pero no tienen la eficacia que se decía. Bueno, pues vamos a ir centrándonos en los que sí que tienen una evidencia, pero todos podemos entender que las plantas medicinales no es una pseudoterapia, es una pseudociencia y, por tanto, no valen para nada. Valen, lo único que hay que hacer un buen trabajo y una discriminación. Y eso es lo que los ponentes, a lo largo de estos días de congreso, en diferentes herramientas y variadas, que son disciplinas que utiliza la naturopatía, pues van a ir compartiendo en este congreso que es gratuito. Y efectivamente es gratuito porque lo que queremos es que esta información llegue a todo el mundo y que tengamos una divulgación como compromiso por parte de la Asociación de Promoción de Eventos de Terapias Naturales y por compromiso de la Fundación Terapias Naturales para que empecemos a discernir de que en España se empiece a conocer que hay organizaciones que estamos trabajando bajo este compromiso y que estamos de acuerdo con el Ministerio, pero en hacer un trabajo serio, no meter todo en un mismo cajón desastre, y para eso hay que hacer eventos como esto. Uh-huh. Dentro de lo que es la naturopatía, explícanos, por ejemplo, o háblanos de cuáles son, digamos, las terapias que efectivamente tienen esa evidencia científica detrás, absolutamente demostrada, y que pueden sacar músculo en ese sentido. Bien. Bueno, naturopatía tiene, en principio, hay un concepto de trabajo que en todos los casos siempre es un concepto integrativo y un concepto holístico del ser humano.
Para nosotros el concepto de salud tiene mucho que ver con lo que también promulga la Organización Mundial de la Salud en su documento de estrategia del 2013 hasta el 2024, donde la salud es un conjunto y un equilibrio entre nuestro cuerpo físico, nuestra parte mental, emocional, espiritual y la parte también bioenergética. Entonces, el naturópata va a trabajar siempre buscando el origen del problema, pero generando herramientas de autorregulación y que de alguna forma pueda conectar o llevar un equilibrio todas estas partes. Herramientas que todos conocemos principales, pues en naturopatía se utiliza herramientas principales como es la alimentación, toda la alimentación, los complementos dietéticos, la suplementación. ¿Por qué? Pues porque ya se dice que tu alimento sea tu medicina. Es una herramienta principal por parte del naturópata. Otra herramienta principal por parte del naturópata, pues es toda la parte de que nos da la naturaleza de las plantas medicinales. Todo el uso de las plantas medicinales, de la aromaterapia, de los aceites esenciales, y que evidentemente tienen mucha evidencia científica porque cada vez hay más estudios de las diferentes plantas medicinales que lo que nos están garantizando es ese principio activo que cuando recomendamos ese producto a una persona para una problemática X, nos esté garantizando que hay esa cantidad de principio activo y que ese laboratorio que está produciendo esas plantas nos da una tranquilidad el poder recomendarlo. Por eso es muy importante que haya una regulación en España, al igual que hay en otros países, porque eso estaría garantizando la tranquilidad del consumidor, del usuario, a la hora de poder estar muy tranquilo utilizando la naturopatía como concepto global de salud natural. Luego hay otras herramientas que se utilizan en naturopatía, pero que principalmente están también basadas en los estímulos naturales, en lo que nos da la naturaleza, como son las arcillas, como puede ser el agua, como puede ser la importancia del protocolo intestinal, toda la parte de probióticos y prebióticos, algo que en los últimos años también ha habido mucha investigación y ya se llega a evidenciar que el intestino es el segundo cerebro y que en el intestino está muy relacionado con el sistema inmunológico. Esto es algo que se viene trabajando en naturopatía desde hace muchísimos años. Pues de todo eso y mucho más se hablará en el primer congreso iberoamericano de naturopatía. Moisés, gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien ese congreso. Gracias a vosotros. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de 8 países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para plantar 500 millones de árboles de aquí al año 2025. Hoy le toca el turno a un árbol muy extendido por todo el mundo, más de 500 especies nada menos, y ninguna de ellas es europea, aunque aquí tengamos plantados unos cuantos ejemplares desde al menos el siglo XVII. Hablamos de la acacia. En España el árbol fue introducido en Barcelona vía París, a donde a su vez había llegado desde Estados Unidos, gracias a los oficios de un jardinero de la corte francesa, creador de un jardín botánico y de nombre Jean Robin. Por eso esa especie en concreto fue bautizada como la Robinia pseudoacacia. La robinia se popularizó en el siglo XIX, se distribuyó por jardines también en las vías públicas urbanas como árbol sobre todo ornamental, pero en realidad la historia de la acacia viene de lejos. La llamada goma arábiga, conocida desde la antigüedad, también se llama goma de acacia porque viene de este árbol y se obtiene de su resina. Los egipcios la usaban hace al menos 4.600 años para asegurar las vendas en el proceso de momificación y también para elaborar perfumes, cosméticos, incluso fármacos. Hoy se utiliza en pegamentos, tintes, excipientes farmacológicos, incluso como aditivos para la industria alimentaria. También desde la época del Antiguo Egipto, la acacia era un símbolo de sabiduría, amistad e inmortalidad, y en alguna de sus leyendas se habla de la existencia de una acacia en el templo de Abidos, que de según se cuenta nació de la tumba del dios Osiris, asesinado por su hermano Seth. Es por ello este árbol muy querido también en la masonería, que se dice heredera en cierto aspecto de las antiguas creencias egipcias, y en la leyenda de Hiram, el arquitecto del templo de Salomón, asesinado por sus tres discípulos infieles, que plantaron una acacia sobre su tumba. Sin embargo, el nombre proviene, según los expertos, del griego acanta, que significa espina, pues en general las acacias tienen muchas, y algunas grandes y afiladas. Su madera es dura e incorruptible, y esa es una de las razones por las cuales ha sido identificada con la inmortalidad. Los judíos que huyeron de Egipto también lo sabían, por eso el Arca de la Alianza fue construida con madera de acacia. Incluso en la Arabia, anterior a Mahoma, el santuario de la diosa más sagrada, Al-Uzza, estaba ubicado entre Taif y la Meca, contenía tres grandes acacias. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate a Life Terra.
uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.laizterra.eu. En más de una ocasión hemos hablado en el programa de consumo responsable, eso incluye el de proximidad, también el de temporada. Nuestro refranero celtibérico tiene sentencias de ese tipo para indicar que cada producto pertenece a una época concreta, porque eso de comer fresas en diciembre, por ejemplo, pues desde luego sabemos que las fresas ni son próximas ni de nuestra temporada. Pero a lo que vamos, dice el refranero celtibérico, nuestro libro favorito, con el que siempre terminamos, lo siguiente. Cebada para marzo, leña para abril, flores para mayo y trigo para junio. Así que estamos en el mes del trigo, con permiso de los celíacos. Estamos en el mes que estemos, te acompañamos siempre desde Mangas Verdes, en marcha, gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Nos vamos. Hoy hemos tenido la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Palomay. ¡Feliz y verde semana!